Este es uno de los cuatro coches que nos dieron de la línea San Martín. Estaban en el servicio metropolitano, fue el primero que se modificó. Y la idea era que fuera el coche de la mujer. De hecho, lo llamamos así nosotros, el coche de la mujer, porque era en el marco de la campaña contra el cáncer de mama, que tuviera la enfermería, un consultorio ginecológico y otro obstétrico. Después, por razones de espacio, esto se transformó en el consultorio de clínica médica, y acá trabajan en conjunto clínica y obstetricia. Bien, por lo que viene una médica generalista, hace las dos cosas, hace clínica y obstetricia. Por acá pasan todas las mujeres que vengan a hacerse un PAP o que quieran hacerse una mamografía. La receta la ginecóloga y pasan para el lado de diagnóstico por imágenes. Esta primera parte, que es de imágenes, es todo lo que es rayo. Tenés un aparato para sacar placas de tórax, el otro es un aparato de rayos odontológico, el chiquitito. Acá es el cambiador. Esta es la sala de control. Acá de esta sala controla el profesional el disparo de rayos. Esta puerta se la abre para tener atención por un lado para rayos y por el otro lado para el mamógrafo. Este mamógrafo es uno de los únicos 10 mamógrafos que hay en todo el país. Es de última generación. Es un mamógrafo digital. Y el tema es que un equipo muy delicado, su cabezal, que tiene que estar permanentemente a temperatura entre 18 y 25 grados. Por eso tiene el aire y mientras estamos trabajando es más fácil controlarlo porque el tren está parado. Claro. Tenemos un equipo que se encarga de estar las 24 horas cuidando el mamógrafo para que no se componga. Si no, habría que mandarlo a guarda, que eso lo hacemos por general si el tren se para por mucho tiempo. Es una guarda refrigerada para el cabezal del mamógrafo, que es lo más sensible del aparato. Estamos atendiendo 16 personas por día con el mamógrafo. Esto trabaja en articulación con el Hospital del Cruce de Provincia Varela, en el Hospital de Carlos Kirchner. Ellos reciben imágenes, la imagen migra del servidor del mamógrafo al servidor de informática, para esto podemos mostrar. De ahí la informática, con un programa especial, se envía al Hospital del Cruce. Y el Hospital del Cruce lo que nos envía es el informe con el diagnóstico. Claro. Y eso es lo que después entregamos a la persona el día siguiente y lo de los últimos días, ponerle de la localidad, viernes o sábado, se entrega el día mail. Eso es informe. También en su momento funcionó como quirófano improvisado para atender a algunos heridos que han llegado. Y 6 partos, todos en Santiago del Estero. Tenemos fotos de 4. Estos chicos, hoy por hoy, deben tener ya, son de 2004, deben estar alrededor de los 20 años. La verdad que Santiago del Estero es una provincia que siempre nos sorprendió. Las personas llegaban con pocos controles ginecológicos y a lo mejor venían por un dolor de estómago y el dolor que tenían en la contracción final que ya el chico estaba coronando. Entonces, bueno, se atendió el parto en este consultorio. Tiene una esterilizadora que ya está, es original, está fija, que acá se esteriliza todo lo que necesiten tanto los profesionales de la distinta disciplina como odontología. Posteriormente, lo habíamos transformado en consultorio pediátrico, por eso la decoración que tenés. Sí. Esta guarda la pegué yo con otros compañeros. Y después, como el laboratorio quedó chico porque tenían que hacer extracciones y necesitaban más espacio, vino el laboratorio, pero originalmente fue pensado como un consultorio pediátrico. Ahora, esos son gabinetes de control, y acá se controla todo. Este es el que nosotros llamamos el coche hospital, el 405. Esto era el viejo laboratorio que ahora está atendiendo salud mental para hacer una extracción y hacer los análisis. El espacio te quedaba muy chico ya. Claro, sí. Entonces, acá en su momento se pensó que funcione pediatría, pero dado que pasó pediatría para la punta. Este es el consultorio oftalmológico. Es el primero, el más grande. Tenemos un segundo para cuando tenemos los profesionales. Y esas son las lámparas con las cuales hacen todas las mediciones y los fondos de ojo que tengan que hacer en el caso que se haga algún fondo de ojo. Por lo general eso sirve para ver si hay alguna basurita incrustada en el ojo, uh-huh, alguna astilla, bueno, el cartel para la agudeza visual, y este es el proyector
que proyecta las imágenes también. Tenemos el cartel y tenemos este proyector que proyecta las mismas imágenes. Los equipos quedaban... Ahí están probines que son de oftalmo, las mesas para el refractómetro. Quedó con un pequeño depósito para que podamos poner un funcionamiento de vuelta. Tenés dos sillones totalmente equipados. Esto es para la atención del área social. En un momento también fue del RENAPER. La atención de RENAPER, la atención de RENAPER la tenemos, sí, con equipos portátiles en un gazebo. Acá está trabajo social para hacer las entrevistas. Igual en contexto de pandemia todas las atenciones son abajo. Hay algunas entrevistas que necesitan un poco más de privacidad por situaciones más graves. Exactamente, se hacen, sí, acá. Y a partir de acá, vos fíjate que esto sigue siendo camarotes todavía, porque si vos, sí, con una de los camarotes, nosotros tenemos permanentemente los rebatidos para abajo, tanto la parte de arriba como el respaldo. Uh-huh. Esto, cuando vos viajás, se levanta y se transforma en un asiento largo que entran tres, claro, personas ahí. Sí. Bueno, aquello es una piletita. Pues vos si lo levantás de acá, es una pileta, claro, para higienizarse. Sí. Esto está tal cual como estaba funcionando en el servicio de pasajeros. Y este también es un coche comedor de línea, que también está en el servicio Bahía. Acá le agregamos dos duchas para tener. La parte de comedor quedó igual. Tenemos capacidad para 44 comensales. Y si estás en la cuenta social, el aforo reducido por el tema de pandemia. Si tenés que esta es la cocina original de cómo está el tren. El único que quedó es el microondas. Impresionante. Le hemos agregado una cocina más también a gas. Acá tenés...